explicar. La explicación de esta semana, que de hecho no hay mucho que explicar, pues lo mismo de la semana pasada, pues de hecho nomás estábamos calentando. Lo bueno que ya vamos a empezar a hacer las series correctas, como por ejemplo a contarlas. Antes no las podíamos hacer las barras, por ejemplo, hacemos de 5, pero ahora tenemos que hacerlas de 10. Para si no las puedes hacer todavía de 10, pues sigue intentando hasta que tu cuerpo esté adaptado para poder hacer rutinas completas. Ahorita no vamos a enfocarnos en los tiempos de descanso ni tampoco en cómo se hacen perfectamente las cosas, los ejercicios, por ejemplo, cómo se hacen perfectamente la lagartija, cómo se hacen perfectamente la barra ni la pierna. Sigan haciendo como lo están haciendo, así dizque mal, no hay problema, así debe ser. Y pues nada, lo que viene es lo que es eso, y lo que vimos, pues ya saben, las rutinitas que estábamos haciendo, que eran para calentamiento, que eran las lagartijas, barra y pierna, y hacer abdomen y calentar con la pesa. Eso lo vamos a seguir haciendo todavía esta semana, pero ahora vamos a hacer las series completas. Y aquí apunté cosas también para que no se me olvidaran. Aquí otra cosa que quería decirles. Dice, las tres formas en las que puedes dizque lograr el cuerpo que tú piensas que es mamado. Es porque por solo tres razones puede ser. Puede ser porque porque te convertiste en Super Saiyajin. Esa es una. Y la segunda es que porque te lo mereces. Si tú te lo mereces, vas a tener lo que tú deseas, si lo mereces, claro. Si luchaste por él, ¿cómo lo vas a merecer? Pues luchando por él. Luchando por él, luchando por él, y es la forma que tú vas a sentir y vas a poder exigirle al universo que tú mereces eso, porque tú no has estado acostado, tú no has estado en tu casa, tirado, sin hacer nada. La vida te debe eso, entonces tú tienes derecho a exigírselo, y es de la forma en que la vida te lo va a dar a ti. Es por eso que las personas que les pasa esto, que les pasa lo otro, es porque digo yo que han luchado por ello, los que tienen sus triunfos, los que tienen medallas de oro, los que tienen los mejores récords a niveles mundiales, me imagino yo que es porque se lo merecen. Entonces tú trata de merecértelo, trata de merecerte siempre las cosas, y si tú en un aspecto tú piensas que tú debes a algo o que no tienes la conciencia tranquila, soluciona eso. Pues ¿de qué manera lo vas a solucionar? Pagando por ello. ¿Y cómo se paga? Tú debes cada cosa en esta vida tiene una forma por la cual tú te puedes sentir que estás pagando por lo que hiciste, y que sentirte con la conciencia tranquila, pues, que es lo muy importante para tu cuerpo si tú quieres lograr lo que tú quieras lograr. Entonces, te lo mereces. Entonces, ¿cómo te lo vas a merecer? No acostado, no pensando que lo deseas, ni solamente deseando lo que lo quieres. No, de esa manera no. Tienes que levantarte en ese mismo momento a solucionar el por qué no estás haciendo eso. Si un ejemplo, tú quieres ser astronauta, algo extravagante, o si tú quieres entrar a un equipo de béisbol, no te pongas a pensar en que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a ser astronauta, yo voy a ser jugador de béisbol. Mejor ponte a pensar por qué no eres, por qué no soy beisbolista, por qué no soy astronauta. Y ve a solucionar el por qué no eres. Eso haz. No digas voy a hacer esto. No digas soy esto, no digas, voy a hacer esto, porque sí estoy seguro de que lo voy a hacer, voy a empezar mañana y lo voy a hacer. No digas voy a empezar mañana. Entonces tú mejor soluciona el por qué no eres eso, por qué no eres desde un principio. Entonces, a ver qué otra cosa apunté. Aquí traigo unos papelitos también.
De, mira, son un montonal de papelitos. Lo así sepa, no aburrirnos. Son un montonal de papelitos. Estos papelitos le dije a mi hermana que me apuntara cantantes y cosas ahí para hacer como un tipo de, pues no es reto porque yo sé que yo me lo sé todos, ¿no? Entonces yo cada papelito que aquí saque yo me sé cualquier cosa, entonces yo no me puedo poner nervioso en el aspecto de que yo me ponga a pensar en que si yo no me la voy a saber, porque yo claro que yo me la sé. Entonces vamos a checar, sacar unos cuantos papelitos a ver. ¿Qué lo que pasa si no cabe? Multiplicar tienes en la tarea. Vamos a ver. De cada papelito aquí viene el nombre de un cantante o de un actor de una película o una serie. Y yo tengo que recordar o pensar o ver, saber si me acuerdo de algo de eso. A ver, vamos a ver qué nombres van saliendo. Yo le voy a seguir haciendo los nombres, pero por ejemplo, cualquier papelito que saque tiene un nombre, como este tiene los hijos de Hernán. Yo voy a cantar un corrido de ellos o una canción. Y así sucesivamente. Félix activo mi vida, no tengo motivos pa' cambiar de línea. Mi trabajo es el orgullo, mi puesto un esfuerzo y la confianza activa. De los grandes compañeros me brindan respeto y siempre me apoyan. Mi espalda no ocupa escolta, es mi propio instinto quien cuida mi sombra. A ver qué dice este papelito. Arrolladora. Cuéntame qué escondes tras de tu mirada. Dime en este instante lo que te haga falta. Yo estaré contigo para protegerte. Quiero ser el ángel que cuide tu alma. No dejes que nada borre tu sonrisa. Bueno, se me había pasado a decirles que subí un video que es. Ese video es el secreto más grande que yo les puedo dar. Y ojalá y que tengan la oportunidad de ver este video para que se lo sepan. Bueno, lo voy a estar recordando porque me interesa que lo sepan. Que vayan. Que sepan. La posición. O sea, que. Sobre la meditación y el. Y los ejercicios para arreglar la postura. No se los pierdan. Los voy a explicar de nuevo un poco mejor explicado. Pero eso es para que no se les vaya pasando. Y vayan arreglando de que eso es lo primero que se. Que se tiene que hacer. Componer la postura para poder hacer ejercicios mejor correctos. Mucho más mejor correcto. Y que tu cuerpo los absorba perfectamente. Es por eso que hay cuerpos perfectos. Y hay cuerpos que no son tan perfectos. Y a la vez otros parecen ser de volumen. Pero el por qué no son tan perfectos. Si tienen más esfuerzo y esto y lo otro. Influye, yo creo que más o menos a mi pensar un 80% ese aspecto. Entonces, ustedes vean ese video de la postura y hagan los ejercicios esos a diario. Si pueden, si no, háganlo la mitad un día y la mitad otro día, pero háganlo. Esos ejercicios de la postura son muy importantes. Si no pueden hacer los de los sonidos todos los días, hagan solamente los ejercicios de postura y cuando tengan oportunidad, hagan los de sonido también. Pero los de postura son muy importantes, no se va a tomar mucho tiempo y si ustedes lo empiezan a hacer una vez, con eso me basta porque yo sé que no lo van a dejar. Entonces, haciéndolo una vez, un paro, háganlo una vez y ya nunca van a querer dejar eso porque van a crecer. Eso es como si funciona como unos brackets para tus huesos, eso te perfecciona, pues, o sea, te perfecciona. Si te das cuenta, los changos de antes eran como así gorobados y eran un poco torpes, entonces desde ahí analiza eso. Si yo soy una persona que está siempre como debe ser, una persona que siempre está mirando de frente y que está alta y que está correcta, se mira una persona inteligente, una persona que ya se mira jorobada y esto y lo otro, ya tiene una mala postura, no tiene conciencia sobre su postura y desde ahí ya estamos muy mal. Entonces eso, que ni qué lo tienen que arreglar, eso va dentro de la doctrina y no se lo pueden pasar. No quieren ser lo que quieren ser sin hacer esto, no pueden ser quien quieren ser, yo creo, sin hacer esto, aunque sí pueden que nadie los detenga en nada, no, pero de lo fuerte que es, entonces así se los digo. Vamos a sacar otro papelito. Y si se acaba la carga del teléfono, pues ni modo, todo bien, ya se está acabando. Y ahí vamos a subir esta aplicación del video, que es lo que hicimos la semana pasada y lo que viene.
Y ya estoy quemándome por ir a hacer entrenamientos de gimnasio y eso, porque ahí es cuando se pone chido y para todos nos vamos a motivar, yo creo. ¿Qué dice aquí? Es una canción de Goku. En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo aquí a este hermoso lugar que cuando era un niño fue tan valioso para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar. Me saboreó por seguirla cantando, pero pues, a ver cuánto sacamos antes de que se acabe la carga. Este es un personaje de serie. Dice Guadaña. A ver si me acuerdo, sale en el cártel de los... Oigan, a este... ¿A poco cree que con la única mujer que puedo estar es pagándole? Oigan, a este... No, mijo. Yo también tengo lo mío. Yo también levanto. Jejeje. Sí levanta. Pero gente a plomo. Bueno, vamos a sacar otro papelito. Dice aquí Ariel Camacho. Discúlpame, pero esa vez soy yo quien huye de tus sentimientos, quien no quiere escuchar tu voz. Entiéndeme, perdona, pero no, no estoy dispuesto a continuar. Se terminó esta relación. Sé, no será nada fácil, pero también sé que no es imposible. Te juro que voy a sanar esa gran cantidad de humildes cicatrices. Te voy a olvidar. No importa si es lo último que haga, te voy a arrancar hasta el último rincón que esté en mi alma. El Chapo de Sinaloa. Llegamos los dos buscando un hotel, un poco nerviosos al imaginar qué iba a suceder. Perfume embriagante que voy a tener en la noche perfecta donde una reina se entrega a su rey. Me saboreó por seguirla cantando, pero vamos a sacar más papelito. Alejandro Sanz dice aquí. Ahora que crujen las patas de la mecedora y hay nieve en el televisor, ahora me quedo callado, ahora comienza esta lucha feroz. Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor. Soy de la calle donde te lo encontraste a él. No me compare, bajé a la tierra. Tierra en un pincel por ti, imperdonable, que yo no me parezco a él, ni a él ni a nadie. A ver, ¿qué dice este papelito? Esta es una escena del Miklo de Sangre por Sangre. ¿Cuál es la diferencia del este de Los Ángeles y Los Ángeles? Un país totalmente diferente. Espero que te vaya mejor aquí que en Las Vegas. Tiene que, es mi casa, gracias. Jesse, necesito un corte a mí. ¿Cuándo? Mañana a las 11. Órale. Me sé toda esa película. Pueden salir todas las escenas, todos los personajes. Este papelito dice Michel Telo. Sábado Navalara, la galera comenzó a cansar y le pasó a mi niña más linda. Tomé coraje y comencé a falar. Nosa, así vos se me mata. A ver, ¿qué dice este papelito? Dice Los Dinámicos JR.
Un equipo táctico por si se me alteran. Me dicen Ponchito y soy descuidado. La lima del alto, crecer me ha mirado. Pa' cuidar honroso, yo nunca la pienso. Vamos a hacer, a ver. Crucito de sangre por sangre. Órale, mijo. Este es Quetzalcóatl, el gran rey azteca, y fue poeta. Él gobernaba el reino de Aztlán, que llegaba hasta Califas, Huachea. Sexy mamazota, pon atención, pelao, porque un día este vato regresará a reclamar el reino de la raza, Huachea. Suave ese, pero ¿por qué le pusiste mi placa? Porque lo hicimos juntos ese, tú me ayudaste. A ver qué dice este papelito. Gerardo Ortiz. Garrido, canción, yo creo que me sé todas. Esa mirada me enamora, esa sonrisa encantadora, y me va hechizando su fragancia, me va matando la distancia, por no verla, por tenerla, quiero tenerla frente a frente, no me la saco de la mente, robarle un beso de su boca, a ver si así la vuelvo loca, y ya no aguanto, la quiero tanto, mañana voy a conquistarla, y no pararé hasta enamorarle, vengo con ganas de besarla, en mis brazos abrigarla, será mía de noche y día. Quisiera quedarme cantándola. De Mike Towers. Yo te lo hice aquí en la playa, yo te lo hice aquí en la playa, justo enfrente de la orilla. Y yo no somos nada, pero solo entre comillas, y es mi nena. Por debajo el agua, encima de la arena, tú eres mi sirena. Ella usa bikini, yo le puse las piernas como las puertas de un Lamborghini. ¿Qué dice aquí? Los tucanes. Me sé todas. Judiciales a la vista, claro, estoy relajado. Si preguntan, yo contesto. Ustedes son mis empleados. Sean algo, no se asusten. Estamos apalabrados. Al caer en el retén, los agentes preguntaron: ¿A qué se dedican, compas? Trabajamos de empresarios. Tienen finta de mañoso. Bájense para revisarlo. ¿Qué dice este papelito? Revólver. Revólver canal. No sé ni cómo explicarlo de los que voy a cantar. En la puerta de mi casa se apareció Satanás. Me dijo estar rodeado. Ahora te van a matar. Yo estaba pesando coca, kilos que había empaquetado. Vamos a sacar otro papelito. Romeo Santos. Cuando una mujer decide ser mala y no quiere dueño, probablemente un hombre la engañó en su vida sin sentimiento. Rumba, el pasado lo enterró en la tumba. La mala tiene vida y la buena es la difunta. Ahora, pa'l carajo la envidia de todas. Todo bolón que se le acerque ya la ignora. Tan calladita que era la nena, ahora es candela. La veo cazando con 20 botellas, presiento un problema. Yo soy servicial con sus deseos. Lo que ella me pide, yo se lo tengo. No me gustan chamaquitas. Solo hago lo que a la baby le excita. Y él le falló y la traicionó. Ahora ella va a vengarse en mi cama. Ella quiere beber, ella quiere bailar. A ver, ¿qué dice aquí? De Joaquín. Con fama de un hombre malo,
por ahí traen mis expedientes, porque nunca me he dejado del gobierno y de la gente. ¿Será que mi voz de mando sigue controlando plazas y carteles? Yo soy Joaquín Archibaldo, hombre respetado entre los altos jefes. ¿Qué dice este papelito? Sacando de aquí esta cachucha. Hoy está bueno el mazo, ¿eh? Uy, Julio Chávez. Así dice un viejo dicho, cada mucho a su bastón. En mi canto no es el caso, si le canto a mi región. Solo quiero que conozcan ranchos que han sido de acción. Es todo mi Sinaloa de fama internacional. Con todo lo largo y ancho, tus valientes hallarán. Solo nombraré unos ranchos pegados a Culiacán. La Higuerita y lo de Duarte, Amatán y Vinorama, El Cedito y el Melado, Limón, Flechas, Bebelama, donde hay hombres dragados que saben tratar la rama. En Imala y Mezquitita, El Pozo y Agua Caliente, La Cuesta tomó y su rancho, tierra de puro valiente, cuidan todos sus pedazos con puro fierro potente. San Alona y San José, Arroyo Grande, La Higuera, Las Lomas y El Badondo, Los Mayos también cooperan, de las juntas bajan kilos que mandan pa' las fronteras. ¿Qué dice este papelito, Shaggy? Sir, my girl, my girl, baby, my friend, you, papi, baby, sir, my girl. Que más joven, baby, más frente yo, papi, baby. You want my appreciation, my appreciation, my appreciation, just my anger. Que más joven, baby, más frente yo, papi, baby, just my anger. A ver. De sangre por sangre. Cualquier, me sé todas las escenas. Puedo empezar por la que sea. Vamos a... Dolores, Dolores, saluda a tu sobrino. Ay, mi güerito, estás tan alto. Paco, Paco, ven aquí. Órale, mira quién nos honra con su presencia. Vine a quedarme, Hunts. Paco, Miklo se va a quedar aquí por un tiempo. Ve haciéndole campo. Chale, yo solo comparto mi cuarto y mi tele con una vieja. Este que se quede en el garage. Ah, sí, Mr. Chale. Tú no eres el gallo aquí, ¿eh? Es tu primo, tonto. Vale más que te tapes bien, pende. Así no me despertará tu piel fluorescente. Vámonos. Commander. Doble fondo al tanque, ya está muy quemado. Aquí en la frontera tengo al número uno pa' ser buenos clavos. Mándeme la troca repleta de verdes. Aquí en Sinaloa la cargo más de cuadrito blanco. Dana Paola. ¿Y ahora qué? Hago el balance del primer día sin ti. Y el presagio es tan oscuro que te juro que el futuro se presenta como un muro frente a mí. A ver. Anuel, es que... Anuel, Anuel, es que estas son de diamante, estas son del ruso, estas son rusas, estas son cubanas, estas vale 180 mil, esta tiene el oro blanco, estas son de oro blanco, el oro blanco es el más caro de todo el mundo, esto, el oro blanco es otro rollo, el oro blanco y los diamantes, estos si te das cuenta son de diamante, estos valen 180 mil, estos valen 190 mil, esto lo usa mi esposa, estos son de oro, estos son del ruso, estos son cubanos.
También vamos a cantar canciones de Anuel, a huevo, pues si es mi ídolo. Chalino Sánchez. Se ha llegado el momento, chateta del alma, de hablar sin mentiras. Esperé mucho tiempo para ver si cambiabas y tú ni me miras. John Wolf, Rambo. ¿Conoces el dolor, John Wolf? Si no conoces a mis camaradas vietnamitas, entonces no. Otro papelito. Otra escena de sangre por sangre. Ey, guacha, tres puntos ese. ¿Desde cuándo dejamos que tres puntos hagan esto, Holmes? ¿Te crees muy chingón, güero? Tres puntos son una bola de que vienen aquí nada más en la noche. Valen 13, Simón, carnal. ¿Y pa' qué viniste aquí, ey? Porque me debes 5 bolas ese. Y vine a cobrarte con interés. Hoy está haciendo calor. Dana Paola otra vez. Oye, a mi hermana le gusta Dana Paola, ¿eh? ¿Y ahora qué canción canto de esta? De esta muñeca. Ah, tiene una nueva. Bueno, ni tan nueva. Oye, Pablo, yo ya te estaba esperando y me dejaste aquí tirando más poquito, más poquito. Oye, Pablo. Vamos a sacar más rápido los papeles. Creo que es este. La verdad, no sé quién es el que canta esta canción, pero es el. Yo lo puse por esta. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, es porque perdí la calma y casi pierdo hasta mi alma. Camas, 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 baby, averiguos con disimulo. Tengo la camisa negra y debajo tengo al difunto. Sé que tú ya no me quieres, eso es lo que más me duele. Tengo la camisa negra y unas pena que me duele, tal parece que solo me quedé y fue pura tonta tu mentira, que maldita me razo de la mía. De mis inspiraciones para que me gustara la música, de las primeras canciones que escuchaba, Lalo Mora. Acuérdate que hicimos un convenio, dejando claramente establecido que nada llegaríamos a exigirnos después de rebasar lo convenido. Por eso me sorprende que de pronto. Del Babo. Yo soy el Babo. Suena, mamalona suena, retumban los bajos, tiembla toda la cajuela. El humo que vuela es el amaría. Ando dando la vuelta para ver si te veía. Suena, mamalona, suena, retumban los vagos, tiembla toda la cajuela. El humo que vuela es de la María. Ando dando la vuelta para ver si te veía. De noche y de día, marihuana y marihuana se besan con muchas ganas. ¿Por qué serás tan mala? Pregunta marihuana. Si cuando estoy contigo me siento más inspirado. María del barrio, María Yervita, la más loquita de las muchachitas. Le gusta el bueno y al pachanguero, salió del cerro para el mundo entero. Suena, mamalona, suena. Dice aquí Los Canelos. En un rancho muy pequeño, cerquitas de Culiacán, llegaron tres federales en una troca, una RAM, buscando un laboratorio de chiva que había por ahí. ¿Boschelli? Demda y atiosa,
con la fuerza del hondo del mar. La ventía casa, la mía familia, Diventino. Estamos entre bandida, no la imposible, derecho escuarcio, recio, al follow my dick, baby, stein, my head, my quest, you, faring you are, tuta, será, debe ser perfecta para mí. Vamos a sacar más fuego. La verdad que se va a acabar la carga. No me queda un montón de papeles. Lo vamos a dejar para la otra explicación. Dice Mike Towers, baby. Mike Towers, de Mike Towers. Canté la de te lo insiste en la pan. ¿Cuál otro puedo? Sí, a huevo que yo me sé. A huevo, huevo, huevo. A huevo que yo me sé otra de este vato. Mike Tower, yo te lo hice en la ahora mi reina, ahora mi diosa, hace lucir a las demás como envidiosa, peli negra y peligrosa, cuando la miro ella se me pone nerviosa, otra cosa, tú eres otra cosa, se ve que en la cama tú eres talentosa, los ignora por más que la acosan, cuando otras me hablan se pone celosa, será mi reina y ahora es mi diosa. ¿Qué dice aquí? Bohemios. Como el filo va muy recio, si se trata de una chamba, me miran a...